En el medio rural vive el 15,8% de la población, repartidos en 6.656 municipios. Y en el sector primario son casi 750.000 personas trabajando. Existe un abandono de la actividad agraria en nuestro país ante los elevados costes de producción. Y el relevo generacional es necesario para la subsistencia del sector agrario y combatir la despoblación. Por todo esto, nos hemos reunido con más de una veintena de organizaciones del sector para trabajar mano a mano con ellos. Hemos elaborado las mejores propuestas para darle al campo la vida que merece. Los agricultores son una prioridad para el Partido Popular. Defendemos una agricultura que asegure el equilibrio territorial y la actividad económica en España. Por eso, los gobiernos regionales del PP trabajamos para bajar el IVA de los alimentos y garantizar la producción de alimentos en España y en Europa, para no incrementar nuestra dependencia de los alimentos de terceros países. Hay que terminar con la asfixia regulatoria que resta competitividad a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Hay que abordar una política de agua europea para asegurar agua suficiente y con especial atención al sur de Europa. La política agraria común es fundamental para nuestros agricultores y ganaderos y arruina al campo tal y como está. Por tanto, hay que rehacerla. Vamos a impulsar la modernización de nuestros regadíos. También queremos acabar con el problema de la sequía, construyendo infraestructuras que garanticen el agua. En el Partido Popular cuidamos de los agricultores y ganaderos. Queremos mantener nuestro tejido productivo para garantizar la seguridad de alimentos y preservar al sector. El campo es sin duda un bien esencial y de ello vamos a hablar en Europa.